Como veis, un arbusto que tiene aproximadamente 2,5 metros de altura, pero que en ocasiones puede incluso llegar a los 6. Arbusto tremendamente ramificado, caducifolio de hojas caídizas, caducas, que además estas, fijaros bien, en el otoño adquieren este color rosáceo. Son las antocianinas. Ya las tiene anteriormente, pero cuando falta la clorofila, estas se nota más. Originario de Europa, aunque también se encuentra en zonas templadas de Asia. El nombre científico es Eubonimus europaeus. Eubonimus, que viene del griego de eu, que significa literalmente de buen, y onimus, onima, que significa nombre, en conjunto de buen nombre, aunque es una paradoja, porque este árbol precisamente en la Edad Media era considerado un árbol nefasto. Y el nombre específico europeus, porque se encuentra en Europa, no que sea originario de Europa, porque como dije antes, es también originario de las zonas templadas de Asia. Tiene varios nombres comunes, por ejemplo, bonetero, porque estos frutos se parecen a los bonetes, los gorros de los curas aventajados. Se le llama también matapiojos porque precisamente dichos frutos machacados eran empleados y dicen que son eficaces contra los piojos. Y además estos, utilizados con éxito, también se dice, contra la sarna. Se le llama también fuso, usillo, porque precisamente de su madera, una madera de color blanco amarillenta, que además no presenta nudos de crecimiento, se hacían artilugios, por ejemplo, el fuso, pero también agujas de punto, tenedores, cucharas, y quemado se hacía también con sus ramillas carboncillo de dibujo. En raras ocasiones el tronco excede de 20 centímetros de diámetro. La corteza es de color gris claro, lisa, y además las ramas jóvenes se muestran de un verde e incluso lustroso, y en las cuales podemos apreciar 4 nervaturas longitudinales que nos vienen a decir que si las seccionamos podemos observar en ellas una sección cuadrangular. Hojas ovaladas, afiladas tanto en el ápice como en la base, acuminadas. Y además, si nos fijamos, podemos observar que en los bordes se muestra crenado o aserratado. Florece entre los meses de marzo y abril en inflorescencias cimosas. Las flores son tetrámeras, es decir, tienen 4 pétalos y 4 sépalos. 4 verdes sépalos soldados en la base y 4 pétalos blanco-verdosos y espatulados. Una flor hermafrodita, cuyo aparato reproductor masculino, que son los estambres, son largos y además estos alternipétalos. Alternipétalos viene a decir que se alternan con los pétalos. Y por supuesto el aparato reproductor femenino está constituido por un pistilo que está incrustado prácticamente en el disco nectarífero. Fructifican estas cápsulas características con 4 lóbulos. En un principio cápsulas de color verde, pero cuando maduran adquieren un color fucsia tremendamente llamativo, en cuyo interior de cada lóbulo se encuentra una semilla. Y estas semillas están recubiertas por un arilo de un intenso color anaranjado. Intenso colorido de los frutos que hacen a la planta visible, porque ésta se encuentra en los linderos de los bosques, generalmente, siempre a la vera de algunos árboles, arbustos e incluso zarzales. Visibilidad que no hubiesen tenido en el verano, a no ser porque estos, la gran parte de ellos, están tremendamente invadidos de telarañas que lo hacen vistoso por doquier. Telarañas producidas por el gusano de una polilla llamada Hipponomyuta canagela. Estos gusanos pueden comer a veces literalmente al arbusto. Tiene la planta heterósidos cardiotónicos, que actúan esto sobre la musculatura del corazón, y lo cual no es nada recomendable, sobre todo para la gente que padece del corazón. En las semillas, aceites como por ejemplo ácido palmítico, oleico, linoleico, etc.
y ciertos alcaloides en poco grado, como por ejemplo ebonina. La ebonina, una vez ingerida, puede ser incluso letal. Habríamos de decir que existe una subespecie de este arbusto llamada Eubonimus latifolius. Latifolius significa literalmente de hoja ancha. Aquella que está al mismo borde de la extinción se encuentra en las sierras de Cazorla Segura y Jabalambre. También se han visto algunos ejemplares en Gúdar y en algunos puntos de la serranía de Cuenca. Se diferencia de este porque aquella, como digo, fijaros en el nombre, latifolius, tiene las hojas más anchas que el que tenemos aquí. Y por supuesto, los frutos de aquel, que incluso presentan 5 lóbulos en ocasiones, asemejan más a una estrella. Estos, como veis, están lobulados, pero más redondeados.